Muy buenas noches con todos. Doctor Mantari, muy buenas noches. Y a todo el equipo. Buenas noches, Remy. Buenas noches a todos. ¿Podemos empezar la sesión de día, por favor? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Hasta la semana pasada se ha visto todo lo que es el módulo 1, desde lo que sería introducción a terminología naval hasta teoría del buque. Y como ya se les había comentado, vamos a estar aperturando lo que sería el módulo de resistencia al avance. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Por favor. Sí, correcto. Joel, sí se ve. Ya, listo. Pues bien. Como es costumbre, al principio de cada módulo preparamos para ustedes un material audiovisual, ¿no? Y tomando recomendaciones de sugerencias de los propios estudiantes, muchos de los problemas que se van a presentar en este módulo han sido tomados de algunas bibliografías, textos que se les van a proporcionar. En algunos casos se ha preparado un Excel para que ya no tengan esa dificultad que mencionaban de que tengan que pausar o retroceder un video. Así que más que nada se les va a pedir que únicamente presten atención, no se preocupen por la parte del texto, como les digo, se les va a proporcionar ese material. Y pues bien, el primer video de los cinco que se han preparado para el siguiente módulo habla sobre lo que es, ¿no?, la resistencia al avance, o mejor dicho, la resistencia total y sus componentes. Entonces el material nos indica, ¿no?, nos pregunta, ¿qué es la resistencia al avance? Muchos de ustedes ya tendrán nociones, puesto que ya se ha visto de manera introductoria en sesiones anteriores. Entonces podemos imaginar una situación en la cual una embarcación cualquiera que sea, va a tener, ¿no?, un sentido de movimiento y una fuerza R que se va a oponer a ese movimiento. Esta fuerza R, resistencia al avance, ¿no?, como lo estamos mencionando, es aquella fuerza que se opone al movimiento a una determinada velocidad. Es lógico pensar entonces que mientras mayor es la velocidad de esta embarcación, de este cuerpo, de este móvil, mayor va a ser esa resistencia. Análogamente, mientras menor sea esta velocidad, menor va a ser la resistencia al avance, resistencia arrastre o resistencia total, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se descompone la resistencia al avance. Porque es muy importante saber cómo se descompone la resistencia al avance, pues los modelos matemáticos que vamos a ir viendo a lo largo van a aplicar a ciertos tipos de resistencia. Entonces, van a haber métodos en los cuales vamos a hallar esta resistencia total a partir de experiencias de canal, ¿no? Para hallarlas, digamos, directamente midiéndolas. O vamos a calcularlas a partir de modelos matemáticos que han sido deducidos a partir de este tipo de experiencias. Entonces, prosiguiendo, tenemos que la resistencia al avance, según Frut, arquitecto naval, se descompone en lo que sería la resistencia friccional,
Es un modelo matemático basado en el número de Reynolds para flujo externo. Tenemos lo que es la resistencia por formación de olas. Como su propio nombre lo dice, es aquella resistencia que se genera debido no a las olas del mar, sino a las olas que genera el propio casco al abrirse paso, al abrirse paso cuando se da la navegación. Tenemos también lo que sería la resistencia por formación de remolinos, ¿no? Debido a la forma propia del casco. Y basándonos en la información proporcionada por el libro Snain, en el volumen 2, estas dos resistencias se suman, ¿no? Para indicarnos lo que sería la resistencia residual en función del número de Froude. Por último, tenemos, ¿no?, la resistencia del aire, que se debe a la interacción de la obra muerta, ¿no? La porción de la embarcación que está por encima de la línea de flotación, que obviamente está en contacto con el aire, ¿no? Entonces yo, calculando todas estas resistencias, yo voy a obtener la resistencia total de mi embarcación a una determinada velocidad, con el propósito de posteriormente calcular la potencia, ¿no? Que es mi propósito, es la idea, ¿sí? En las experiencias de canal que hacía el arquitecto Noval Froude, él partió de la hipótesis que para calcular la resistencia de una embarcación grande, ¿no?, de tamaño real, se puede realizar ajustes, correcciones, ¿no?, una extrapolación modelo embarcación a partir de un modelo escala, de un modelo pequeño. Pero se dio cuenta que esta extrapolación, si la hacía de manera directa, ¿no?, si obtenía la resistencia de una embarcación pequeña y trataba de obtener la resistencia de una embarcación grande, ¿no?, con la misma forma, no obtenía los resultados, no concordaban. Entonces se dio cuenta que la resistencia total no puede extrapolarse de manera completa, y lo solucionó descomponiéndola de la manera que ustedes están viendo en la pantalla. Una parte sí se extrapola, pero otra porción, que es la resistencia friccional, se calcula a partir de un modelo matemático que dentro de poco lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿cómo calculo esa resistencia friccional? Para calcular esa resistencia friccional, voy a partir de una fórmula matemática que quizás algunos ya lo conozcan, ¿no?, como fuerza de arrastre, más que nada, en algunos libros de física. Pero cuando estamos hablando del coeficiente friccional, C sub F, ya nos estamos refiriendo a la resistencia friccional, a esa primera porción. Entonces, ¿qué me dice? Que la resistencia friccional es igual a el producto de 0.5 multiplicado por el coeficiente friccional, C sub F, este es un dato, multiplicado por la densidad en la cual se va a... la densidad del fluido sobre el cual se va a dar la navegación, en este caso el agua, que puede ser agua salada, agua de mar. La superficie en metros cuadrados de área mojada, de la carena. Este tipo de dato puede ser obtenido por software como el MagSurf o el Rhinocero, y ustedes en este punto ya los conocen, ya los manejan, pero para hacerlo, indicarlo de una manera clara, es la superficie de la carena que está en contacto con el agua, bajo la superficie de flotación. Y la velocidad, ¿no?, de la embarcación, en este caso, al cuadrado. Entonces, estos datos de aquí, como la presión, como la superficie o la velocidad, lo conocemos, se pueden hallar, o son conocidos para nosotros que ya hemos pasado la parte de nomenclatura naval y el uso y manejo de software. Pero la variable nueva es el coeficiente friccional. Entonces, basándonos, ¿no?, en la
En la experiencia de Freud que está recopilada en el libro Snain, el coeficiente friccional tiene la siguiente expresión, ¿sí? 0.075 sobre el logaritmo del número de Reynolds menos 2 al cuadrado. Entonces, yo tengo esta ecuación de aquí que está en función de otra variable, el número de Reynolds. Yo hallo el número de Reynolds y obtengo el coeficiente de fricción, entonces ya tendría todos los datos para mi resistencia friccional. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallo este número de Reynolds? ¿No? Pues bien, también el material que le estamos proporcionando les va a indicar cuál es la fórmula para hallar el número de Reynolds para una determinada embarcación, que está en función de su eslora, de la velocidad a la cual va a estar, a la cual se va a dar la navegación, y la viscosidad dinámica. ¿Sí? Ustedes lo conocen, saben cómo hallar, digamos, la eslora de una embarcación, bueno, la velocidad a la cual ustedes quieren analizarla, y este dato de aquí es una constante, ¿sí? No se vayan a asustar que estamos introduciendo cada vez más números, más fórmulas, no. Esta constante, se les recomienda este valor, lo van a encontrar también en algunos textos de mecánica de fluidos. Entonces, para poder, digamos, entender un poco mejor lo que se les acaba de explicar, se les va a dar un pequeño ejemplo, ¿no? O que contiene los datos de entrada que yo como mínimo necesito, los cuales voy a estar reemplazando en las distintas fórmulas hasta obtener lo que me interesa, que sería la resistencia friccional. Entonces, para obtener esta resistencia friccional, para este caso, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una eslora. Este valor de aquí, viscosidad dinámica, es un dato. Ya, no se preocupen, no es que lo tengan que calcular. Así como la densidad, que es un dato, que no lo calculan, ¿no? En este caso se está tomando una situación en la cual la densidad es la del agua de mar, ¿no? La navegación se está dando en el mar. Una velocidad de 5 metros sobre segundos, importante porque al hacer este tipo de análisis, la velocidad tiene que estar en esta dimensión, en estas unidades, perdón. Y un valor de superficie mojada en metros cuadrados, ¿no? En este caso 100 metros cuadrados, como les acabo de indicar. Este tipo de información se puede obtener con facilidad del software Maxur. Disculpa, esa es como un área proyectada, ¿verdad? No, es un área sumergida. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay algunas metodologías que te van a indicar que se trabaja con, claro, cuando se trate de resistencia al arrastre, se trabaja con lo que es el área proyectada, ¿no? Superficie que está en contacto con el fluido. Como tú dices, el área proyectada. Pero la metodología que te estoy presentando en este caso se basa, en el caso de las embarcaciones, en la superficie mojada, ¿ya? Sí. Es muy probable que también se vea algunas investigaciones que se va a predecir la resistencia friccional en base a la superficie proyectada, pero la que te estoy presentando ahora, que está en el libro Snain, está basada en la superficie mojada de la carena, ¿ya? Sí. No es que esté mal o que sean dos ideas diferentes, sino que son dos. Probablemente hayas visto un texto donde te indican, ¿sabes qué? Para hallar la resistencia friccional necesitas el área transversal. Pero la metodología que te estoy presentando es en base a la superficie de la carena mojada, ¿ya? Eso lo vas a ver confirmar también en el libro Snake que se les va a proporcionar. ¿Sí? Joel y Paola, para fortalecer el conocimiento, es una resistencia friccional y se da entre
La fricción será entre el fluido y la superficie del casco, la parte sumergida, ¿no? Y se da a babor y estribor fundamentalmente, ¿no? En ambas bandas. Si proyectamos, desestimaríamos la superficie total. Espero que esté claro ahora. Ya, gracias. Ya. Entonces, lo único que hacemos en este caso va a ser reemplazar las fórmulas. Lo primero que voy a hallar va a ser el número de Reynolds, ¿no? Que sería el producto de la eslora que estoy indicando a una determinada velocidad sobre la viscosidad dinámica de del fluido. Y solamente tengo que dividir, multiplicar y dividir. Entonces yo voy a obtener lo que sería un número de Reynolds inicial. Una vez que tengo este número de Reynolds, voy a insertarlo en la ecuación del coeficiente friccional. Voy a reemplazar el valor que acabo de hallar ahí adentro. Entonces voy a obtener un coeficiente friccional. Y una vez que tengo ese coeficiente friccional, que es el dato que me faltaba, voy a insertarlo a mi ecuación. A la primera ecuación voy a multiplicar todas mis variables y voy a obtener lo que sería hasta el momento la resistencia friccional de una embarcación con estas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer la resistencia al avance? Lo que hasta este punto vamos a calcular es la resistencia al avance en newtons. Sin embargo, la tendencia de la curva de resistencia por velocidad es similar a la curva potencia por velocidad, que es lo más común, que es lo que más se conoce, lo que es más valioso para mí. Porque al final yo estoy calculando la resistencia para eventualmente calcular la potencia, predecir la potencia y saber escoger, digamos, un motor o saber cuánta potencia necesito para llegar a una determinada velocidad. ¿Sí? La forma en la que yo hallo la potencia es básicamente una proyección a una determinada velocidad, que choque con la línea, con la curva, perdón, y obtengo mi potencia de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de este momento, hemos hallado, hemos explicado brevemente lo que es, digamos, ¿no? Cómo se descompone. ¿Cómo se descompone la resistencia total? ¿No? ¿Cuál es la importancia de hallar la resistencia y con ello hallar la potencia que me interesa? Y también vamos a entrar en lo que sería un método de predicción de la resistencia al avance, en este caso para embarcaciones pesqueras, según el método de Amadeo García. Para que se entienda un poco esta parte del video, voy a mostrarles, digamos, la publicación en la cual está basada este método. A ver, sí, sería este de aquí. Este material se les va a estar proporcionando. Predicción de la potencia y optimización del bulbo de proa en buques pesqueros. Entonces, en esta publicación, el autor presenta un método sencillo, entendible, en función de de la nomenclatura naval, que ustedes ya conocen, y es la razón por la cual es muy popular y hasta ahora se utiliza. Entonces, define, ¿no?
La resistencia total con ciertas correcciones, como se les acaba de mencionar, la resistencia a la fricción, la resistencia residual, y en este caso le está agregando un factor, una resistencia a la rugosidad. Como te mencionaba, le mencionaba hace un momento, acá está también basándose en la información de Libre Snape, y este autor también trabaja con la superficie mojada, ¿ya? O sea, la mayoría de trabajos, de métodos de predicción están basados más que nada en la superficie mojada de la carena, pero me parece, creo que sí he visto que también hay algunos que únicamente trabajan con el área proyectada, ¿ya? Lo recomendable es basarnos en la metodología que propone el autor, la velocidad de la embarcación del buque y la densidad, en este caso del agua de mar. También nos indica un conjunto de fórmulas que relaciona lo que serían los coeficientes específicos. Por ejemplo, a ustedes les había mencionado hace un momento el coeficiente friccional, ¿verdad? Pero también está lo que sería el coeficiente residual, el coeficiente de aire. La sumatoria de todos estos servirían para hallar un futuro coeficiente total, para hallar una resistencia total. Hasta este punto estamos hablando únicamente de resistencia. Las fórmulas que se utilizan son las mismas que ya se les ha presentado. El cálculo del coeficiente de forma, el número de Reynolds en función de la eslora de desplazamiento. ¿Cómo se halla esta eslora de desplazamiento? El autor también la define. Aquí te dan una fórmula para estimar esa eslora de desplazamiento. Cuando se introduce un nuevo término, siempre va a haber, digamos, una fórmula asociada, ¿ya? Si me dijeran eslora de flotación, ya la conocemos, o eslora total, también la conocemos. La viscosidad, en este caso de agua de mar. Entonces, este autor nos está presentando un conjunto de fórmulas, y conforme vamos avanzando también podemos ver que se hacen más extensas, más trabajosas. De hecho, si bien son grandes, están en función de términos que ustedes ya conocen, como el coeficiente de bloque, como la manga, la eslora entre perpendiculares y el calado. ¿Sí? También nos da una relación matemática entre la resistencia residual y la resistencia total de la embarcación. No, usted, en su caso, en el caso de ustedes, no van a tener que memorizar estas expresiones, sino más que nada aplicarlas. En este caso también nos está introduciendo lo que sería el número de Froude, ¿no? Para el número de adimensional que relaciona tanto la velocidad como la eslora, ¿no? Entre perpendiculares. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué les estoy mostrando este material? Porque el siguiente, la continuación del video está basado en esta metodología, el cual ustedes pueden verla con detalle, se les va a proporcionar este material. Acá tenemos el coeficiente residual, pero en función del coeficiente total, y esta relación de resistencia residual entre total, que ya la definió con anterioridad. ¿Sí? Entonces, las fórmulas que van a ver a partir de ahora han sido extraídas de aquí. No vayan a pensar que no salen de ningún lado, no. Sino que todo lo que se les está mostrando tiene una fuente. En este caso, el método de predicción de potencia de Amadeo. Y, bueno, a partir de... Acá me indica, por ejemplo, la superficie mojada como predecirla, sin embargo, en su caso ya les mencioné que la pueden calcular de manera directa mediante software. ¿Qué es lo que quiero yo al final de todo esto? Es la resistencia total, que es lo que me interesa, que es esta expresión de aquí, hasta este punto. ¿Ya? Que sería el producto del coeficiente total, ¿no? Similar a lo que sería la resistencia friccional, pero en vez de coeficiente friccional, lo cambia por resistencia total. Entonces, volviendo al video,
Las fórmulas que van a ver a continuación han sido todas íntegras extraídas de ahí. ¿Qué es lo que hemos visto? Que yo necesito primero ciertos datos de entrada. En este caso, mis datos de entrada van a ser la manga de la embarcación, el calado de la embarcación a una determinada condición de navegación, la densidad, en este caso agua de mar, la superficie mojada, como ya se les estaba mencionando. Si es que el autor me decía el área proyectada, yo hubiera trabajado con el área proyectada, pero me está indicando que se trabaja con el área mojada, la carena. La gravedad, que es un dato, la eslora entre perpendiculares, ¿no?, que ya saben cómo hallarla, y el volumen desplazado. Yo necesito estos datos de mi embarcación para poder aplicar el método de predicción, ¿no?, de la resistencia según Amadeo García. Claro, ¿no?, como se les estaba mencionando, toda esta nomenclatura, ustedes ya la conocen, ya la han visto. No es nada nuevo. Y es la razón por la cual tenemos que ver primero la nomenclatura naval para luego introducirnos a los siguientes módulos. Entonces, como les mencionaba hace un momento, todas estas fórmulas, coeficiente de bloque, eslora de desplazamiento, el número de Reynolds, entre otros, han sido tomados de la investigación que les mostré hace un momento, ¿ya? Entonces, lo único que hacen estos valores es introducirse en las fórmulas que les estoy mencionando, ¿no? Tengo el volumen desplazado, la eslora, la manga, el calado, tengo el coeficiente de bloque. Reemplazo mi volumen y mi eslora. En esta expresión tengo mi eslora de desplazamiento. Si bien esta, como pueden ver, tiene una expresión un poco tediosa, un poco extensa, son las mismas fórmulas, solamente que compiladas, ¿no? Ya no tiene todo el desarrollo que se ve en ese paper, pero ya estamos aplicándolo a un caso real. Inicialmente teníamos pensado mostrarles, o tenía pensado indicarles un software en el cual es todo este, bueno, es un código para que ustedes únicamente inserten estos valores y obtengan lo que sería su resistencia al avance, ¿sí? Hasta esta última parte estamos viendo la relación de resistencia residual y resistencia total, como se les había mencionado, lo que sería la resistencia total, ¿no?, en función del coeficiente total, la densidad, superficie mojada, velocidad al cuadrado, y entre 1000, porque quiero la resistencia en kilonewtons, por eso lo estoy dividiendo. Entonces, básicamente lo que yo hago aplicando toda esta metodología que les he mostrado es obtener, bueno, que este es un comando de ploteo, lo que yo busco es obtener la curva de resistencia versus velocidad por el método de Amadeo García, como se muestra a continuación. Sin embargo, también conocemos que no es muy conveniente llenarlos de información, llenarlos de programas que los cuales les pueda complicar, digamos, más que ayudar. Entonces, análogamente y basado en todas estas ecuaciones, bueno, hasta este punto se les está mostrando, ¿no?, lo que sería, o el propósito, que sería mi curva de resistencia al avance versus la velocidad. Joel, ¿por qué obtengo una curva si se supone que voy a obtener solo un valor de esos cálculos? Ya, ¿qué es lo que pasa? Como inicialmente le había comentado, usted ve aquí que en las variables de entrada yo no estoy insertando la variable velocidad. Entonces, si yo insertara la variable velocidad, entonces yo obtendría, digamos, un valor, digamos, en un punto, ¿ya? Entonces, este código tal como está ha sido diseñado para que me plotee la curva, porque es lo que me interesaba en ese momento. Yo quería la curva. Entonces, análogamente y basado en todas esas ecuaciones,
se les está preparando esto, este Excel que están viendo aquí, en función de las variables. La razón que se les presentó todo ese material en ese orden es para que puedan entender de una manera más sencilla el Excel que les estoy mostrando a continuación. Todas estas celdas son las variables que les había mostrado al inicio, y todas estas variables que ven aquí son las fórmulas que han visto en ese paper, basado en el método de predicción de la resistencia de Amadeo García, y que ya están, digamos, uno, computadas para una determinada velocidad, en este caso en metros sobre segundos, ¿ya? Ahora sí está un poco más detallado. Yo tengo la velocidad que me interesa y tengo su respectiva resistencia total. Ahora sí, a una velocidad tengo una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico el mismo procedimiento, pero esta vez a otra velocidad. Aplico toda esa metodología, ese conjunto de fórmulas que se les ha mencionado, y conforme voy aumentando la velocidad, esta resistencia va a ir cambiando, va a ir aumentando. Entonces, todos esos valores yo los voy a rescatar en una gráfica, que sería velocidad versus resistencia, como es la que están viendo aquí, similar a la que estaban viendo hace un momento, solo que este es en otro programa, pero se les ha preparado un material mucho más sencillo, porque asumo que la gran mayoría puede manejar un Excel, ya no tiene que programar, ya no tiene que insertar, no, sino en esta parte, este apartado de aquí, se va a introducir las variables, los valores que a mí me interesan. Y si por obvio yo quiero, digamos, la resistencia a una determinada velocidad, acá la tengo. ¿Sí? Si yo quiero el comportamiento total de mi curva, cómo se comporta esta resistencia a medida que aumento de velocidad, aquí está. Depende cómo se quiera, digamos, ese tipo de información. Ahora, si bien el método de predicción de Amadeo García me da una gran facilidad para hallar la resistencia total en función de estos parámetros, también tiene ciertas restricciones, ¿ya? Para garantizar, ¿no? Digamos, o validar que los valores calculados estén dentro de los valores asociados a la experiencia del canal hidrodinámico en el cual está basado este método. Tiene que obedecer estas condiciones, estas restricciones o este rango, mejor dicho, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, la eslora entre perpendiculares debe estar en un rango mínimo y máximo. Lo mismo pasa con el número de Fru, también me indica que tiene que estar en un rango. Y este último producto, que si bien lo podrían hacer ustedes, también se les ha preparado para que tengan esa facilidad y únicamente comparen. Se ha multiplicado el coeficiente de bloque por la manga y por la eslora entre perpendiculares. Entonces, yo al verificar que mi embarcación, a cuyos valores yo estoy insertando, cumple con estas condiciones, yo ya tengo, digamos, una garantía de validez sobre la curva que yo estoy obteniendo. ¿Sí? O bien puedo obtener la resistencia a una determinada velocidad de mi interés, o bien puedo obtener la curva total. Toda esta metodología es similar a lo que estamos viendo en el video, y esto está basado, ¿no?, con el Excel, según la predicción, ¿no?, de potencia y optimización de embarcaciones pesqueras con bulbos y sin bulbos. En este caso estamos analizando el caso de sin bulbos, ¿ya? Una embarcación típica, la forma típica que conocemos. Hasta esta parte Joel, hay, dígame. Por favor, hay que compartir ese Excel y Sí. hay que dar una tarea a todos los alumnos ahora, porque esto tiene que ser interactivo, o sea, tenemos que interactuar, Esa fue la ¿ya? idea de preparar un Excel. Claro. Brillante, brillante, y por tanto ahí vamos a dar
las esloras van a ir de 5 en 5, ¿no? La primera eslora es de 25, la eslora entre 25, el otro alumno hace el de 30, y que nos manden mensajes qué esloras van a coger. Y esto es lo más importante. Pero los alumnos van a preguntar, ya, muy bien, tengo una eslora, ¿y cuál es la manga correspondiente? O sea, ¿cuál sería la manga que voy a coger? ¿No? En principio, la relación manga-eslora, una buena relación manga-eslora es de 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la eslora es 20, si esa embarcación de 25 metros, su manga sería 5, por ejemplo, ¿no? Y la relación puntal manga es de 2. Si es 8, su puntal sería de 4 metros, ¿no? O la opción es, una vez que tienes la eslora, vas a internet, pones embarcación pesquera, eslora 25 metros. ¿No podrías hacer ese ejercicio, por favor? Vamos a darle un ejemplo a la clase. Joel, por favor, ¿podrías? A ver, Vamos a Hugo, ¿le parece investigar. si usted me da los datos que más le interesa y vamos a corroborar si es que cumple con los rangos para garantizar la curva? Por ejemplo, Sí. me dice una eslora de Una eslora 25. de. Exacto, una eslora de 25 y vamos a sacar una embarcación de Noruega o peruana. Existen, esos datos existen en internet. A ver. No, no, no. Sube, por favor. La búsqueda es de esta manera. A ver, vamos a ver. Sube en la parte superior. En el buscador, por favor. Sí, Ya estoy está, en ahí. el... Correcto. Embarcación pesquera. Sí, embarcación pesquera, eslora 25 metros. Listo. Ahí bajamos un poquito, bajamos. Ya. Baja. Puedes colocar así características principales, eslora, 25 metros, embarcación pesquera. Embarcación pesquera, exacto, muy bien, continúa, está bien, características, continúa, características principales, características principales. L nomás coloca, L igual a 25. Mayúscula, L mayúscula. Ya está. Ahí va. Vamos a ver. Ya. Otra forma en donde yo tengo las marcas, las medidas también es en el paper que tengo. Les he proporcionado el paper. ¿Te acuerdas, Joel? El paper que de Ocean Engineering, que lo hemos, que debe estar en el WhatsApp. Ahí hay características. Ahí podemos dar las tareas. Momento, ahí está el paper. Está. Ratito, ratito. Ahí está, ¿ya lo vistes? ¿Cuál? ¿Este? De Ocean Engineering. El paper publicado, ese, exacto. Entonces ahí nos vamos. Vamos, por favor. Son todas embarcaciones pesqueras, vamos. Vamos a la parte. Este. Ahí está, ahí están, sí, señor. Correcto. Ahí tenemos embarcaciones de 27 metros, ¿ve? ¿Eh?
A ver, Y una. ahí está su, ¿no? Eslora entre, incluso esa eslora entre perpendiculares, ¿ah? 27 metros, la manga 6, ¿ya? El puntal y está exacto. Ahí podríamos, justo son las embarcaciones peruanas, ¿no? Pues ahí cada alumno podría coger una embarcación, podría coger ahí en particular. Ya, por ejemplo, el primero puede ser el FB16, que lo coja Remy, ya el FB22, que lo coja Paola, por ejemplo, el FB24, Wilder, ¿no? El FB25, Leonardo, ¿ok? Y con esos hay que calcular la resistencia de esos barcos pesqueros y los comparamos. Va a ser muy hermosa esa tarea, por favor. Pásale. Entonces, hay que pasar el paper, ¿no? Los Y dos de una. también el Excel, correcto, sí. Esto también lo voy a volver a subirle para que lo tengan a la mano. Y el Excel que les. Ya. Ahí está toda la información, Joel, si cargas, por favor, la tesis, mi tesis de maestría, ahí hay 27 barcos. Hay más barcos ahí, ¿ya? Para los siguientes alumnos, para Jesús, para, ¿no? David, para quién más están conectados. Le falta, por ejemplo, también a Mary, ¿no? A Jeremy, ¿no? Todos cogen sus embarcaciones y así y producen sus curvas. Y con el Excel van entendiendo, pues. Y luego vamos pidiendo que proyecten, por favor, sus trabajos, ¿no? ver, deme. No sé, ya lo. Creí que lo había. Aquí está, ahí está, Mantari 2011, creo que es ese. Ese es el que les acabo de enviar. No, entonces, Me parece que yo lo había descargado, por eso lo estoy buscando. Ajá. Ya, ¿cuál es el nombre de su? Parece que no lo tengo ahí. Coloca ahí, por favor, está Stability of Fishing Vessels in Winds and Waves. Stability of Fishing Vessels in Winds and Waves. Exacto. El primero es el primero. La parte de. Este, ¿no? Exacto, Joel. Ahí está para todo, para toda la clase. Y ahí pues diferentes Excel y discutir, pues, ¿no?
Esta sería entonces toda la información para empezar a iterar en todo caso. Sí, o sea, la idea, como se les está mostrando, es que sus únicas variables de entrada van a ser estas celdas de naranjado, con los valores que ustedes ya conocen, y asegurarse que se cumplan estas restricciones, según se indica en este apartado. ¿Ya? Por el momento nuestra idea es esa, cómo predecir, calcular la resistencia en newtons, claro, en kilonewtons en este caso. ¿Y Todo lo qué pasa si no se cumplen esas restricciones de ahí? O sea, no. ¿Perdón? No te ¿Qué puedo pasa escuchar. si no se cumplen esas restricciones que están ahí? Ya, no puedes usar este método, así de simple. Ah, ya. Así que la idea es que una embarcación que va a utilizar este método, sus variables se presten para que estas componentes, la eslora, el número de Fruit y este cociente estén dentro Sí. de este rango. ¿Ya? Es evidente que como es un método basado en, no a partir de un modelo matemático, sino en experiencias, ese método justamente se restringe al rango de embarcaciones que estuvieron no sometidas a esas experiencias, que tenían esto en común, mejor dicho. ¿Ya? Es por eso que hay diferentes tipos de métodos, sino que les estamos facilitando uno para que puedan predecir la potencia en base a a estos términos que ya los conocen. Y justamente este método es muy popular, de hecho en la actualidad también se usa, porque es muy fácil, ¿ya? Si bien la matemática detrás, dentro de las fórmulas, todas estas variables tienen formas extensas, el autor únicamente nos pide esto, para darnos al final esto. La ventaja con respecto a otros métodos es la rapidez, ¿ya? Se van a dar cuenta que van a existir otros métodos, incluso se les va a enseñar a cómo utilizar el software MagSafe Resistance y se van a dar cuenta que en algunos casos piensa mucho la computadora para arrojarnos un resultado. Entonces es más conveniente este tipo de modelos para predecir la potencia que otros, ¿ya? Depende, digamos, de cada caso también. No es que este sea lo mejor o lo único, no, hay muchos más. Sino para que tengan una idea, se les está preparando este tipo de material. Entonces, hasta este punto hay algo que les genere duda o algo que no esté claro. Para que, como indicó el doctor, vayan escogiendo una embarcación y prácticamente modificando, ¿no?, los valores y ver cómo se comporta la curva. Si bien se pueden, bien pueden notarse, el momento que se realizó esta embarcación, incluso se hizo para velocidades más grandes, ¿ya? Que evidentemente están fuera del rango. Entonces, como estas velocidades ya no cumplen, se está omitiendo. Yo estoy tomando como referencia el número de Fruit, que debe estar en como máximo hasta el 0.4, inclusive debería ser menos. Se debería ser correctamente a esa altura aproximadamente. Un rango que sí, que esté dentro de estas características. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería, doctor, que cada uno suba un screen de una embarcación, cómo obtuvo la curva o? La idea es que cada uno desarrolle, entienda, se sumerja al Excel, a la hoja de cálculo que ya tienes, que plotee su curva de resistencia al avance en función de la velocidad, cambiando la velocidad, por eso hay que trabajar en este Excel, y luego cada quien presenta, ¿no? Y brevemente en 2 minutos puede exponer y nosotros podemos hacer preguntas. Entre tanto, mientras van desarrollando, mientras van preparando su Excel, de hecho que va a haber preguntas que nosotros podemos contestar. Okay.
esperamos de ustedes que elijan sus embarcaciones y digan, ¿no? Yo estoy utilizando el RB o el FB25, ¿no? Soy Manuel, una cosa así, por los mensajes, por favor. Manden sus mensajes por este medio, ¿no? Y así nosotros tengamos claro qué embarcación están cogiendo y no haya repetición. Buenas noches. ¿Qué era SM? ¿Perdón? SM, ¿qué significa? ¿BCM? No, SM. Debajo de B. Superficie mojada. Está el dato en los... Debería. Ya. No está, ¿no? La superficie mojada se podría estimar con las secciones. Mira la sección transversal. Podría estimarse este valor. Ahí están los cascos. Por ejemplo, para la embarcación FB2, casi es recto el fondo y las paredes laterales. Entonces, si esa embarcación, por ejemplo, mide 13,4 metros, ¿no? De eslora aproximadamente, y su calado es 1.7, entonces sería 1.7 por 13.4 aproximadamente por 2. Ya veo que Paola tiene su barco FB el 22. Puede ser a donde voy es que se puede calcular, ¿no? Afortunadamente tenemos el calado y se puede hacer una estimación. Por ahora vamos a usar, como dice el doctor, una fórmula para estimar, ¿ya? Que sería, como acaban de decir, el producto de la eslora entre perpendiculares y el calado por 2. Pero ustedes se preguntarán, ¿en la realidad yo hago eso? Pues no. Entonces, ¿cómo lo haría? Mientras ustedes van desarrollando eso, es evidente que no le vamos a exigir. Exacto. O tal vez alguien tenga una embarcación y quiera calcular la resistencia en base a esa embarcación. No voy a hacer el modelo advanced. ¿Cómo extraer los datos que me pide el método? Joel. Dígame. Joel, en el Excel, ¿cuáles son los datos que tenemos que llenar? ¿Los naranjas? Sí. Ya, gracias. Exacto. Gracias. Y el Excel se va a actualizar solito. La idea es que toda esta manga sea no constante, todos estos calados. Porque en sí, como para explicarles cómo se ha hecho este Excel, lo que hemos hecho es analizado el método, como decía el doctor, punto por punto, con una velocidad. Ya las fórmulas que han visto, se ha aplicado una manga, un calado, a una densidad de fluido. Se ha aplicado todas estas fórmulas y se ha obtenido una resistencia. Esto es lo que me da, digamos, el método. Pero como yo quiero la gráfica, entonces he aplicado este mismo método para esta otra velocidad. He cambiado la velocidad, si se dan cuenta. Ese es el único cambio notable que estoy haciendo. Luego el resto de fórmulas, bueno, como es un Excel, solo necesito arrastrar la celda, ¿verdad? Y se actualiza todo. Pero básicamente yo necesito únicamente estos valores de aquí. Perdón. Esto de aquí. ¿Sí? Entonces, como les estaba mencionando, ya. El Advance no me genera problemas. Digamos que yo tengo una embarcación, ¿ya? Como evidentemente no voy a modelar, voy a tomar uno de la base de datos del software. Que lo puede encontrar, digamos, en esta ubicación. Bentley. Engineering.
Voy a tomar un marco ya hecho. Digamos, a ver si Keeper, cómo sale. Ya tiene una línea de flotación. En la práctica yo tendría que modelarlo, ¿no? Ustedes ya saben, yo tendría mi embarcación. En la parte de frame of reference, yo determinaría mi eslora entre perpendiculares, muy importante ahora sí, mi design waterline, ¿no? Mi calado, mejor dicho. Entonces yo voy aquí al apartado de calculate hydrostatics, y lo que va a hacer el MagSud es calcularme de manera rápida todos estos parámetros. Ya se los mencioné con anterioridad, ¿recuerdan? Entonces ustedes van a buscar aquí. Weighted. Draft, immersive, welding. Número 7. ¿Ya? Número 7, weighted area. ¿Qué es weighted area? Es exactamente el valor que les estoy pidiendo. El área de la carena en metros cuadrados que está sumergida por debajo de la línea de flotación. Es evidente que si yo aumento este design waterline, voy a aumentar esta carena, ¿sí? Entonces, este valor es el valor exacto que yo necesito. A eso me refiero con que no tengo que calcularlo porque el MagSud me lo da. Sí, de manera instantánea. Entonces, este valor, ¿no? Cuando yo esté haciendo un proyecto real, es el que voy a tomar y reemplazar en esta celda. ¿Ya? Por ahora, sin embargo, como les ha indicado el doctor, se va a aproximar, o sea, se va a estimar un valor aproximado que va a ser el producto de la eslora por el calado y por 2 en metros cuadrados. Ese valor van a insertar según su embarcación para como superficie mojada. ¿Sí? ¿Todo claro? Eslora por el calado por 2, ¿sí? Sí, por ahora, vamos para este ejercicio vamos a usar ese valor para que tengan una superficie mojada. Lo ideal sería que la base de datos también lo incluya, ¿no? De acá, superficie, weighted surface y el valor. Pero como no lo tenemos, una aproximación vamos a usar. Ya en la práctica, lo real van a ser esto de aquí. Su modelo a un determinado calado, lo que me indica el MagSud. ¿Ya? Esto obviamente va a ser su propio modelo de ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es la fórmula de superficie mojada? Ah, por ahora vamos a usar el producto, como se indicó, el eslora entre perpendiculares por calado por 2, ¿ya? Gracias. Eso va a ser solo para este ejercicio, ¿eh? No vayan a pensar que, para ahorrarles tiempo, mejor, más que nada, porque el propósito de esta experiencia no es hallar la superficie mojada, sino la resistencia al avance. Entonces, para ahorrarles tiempo, se va a usar solo por hoy esa fórmula. En la realidad, ya les repito, ¿no? Cómo van a calcular este valor. Cuando tengan un modelo en 3D, claro. Y verifiquen o coméntenos si cumple o no cumple con los criterios, ¿no? El rango determinado que me indique el autor. Y en caso de que no, ¿qué acciones pueden recomendar, digamos? Tienen un Excel, piensen que ustedes pueden jugar con los valores aquí. ¿Qué correcciones o qué valores podrían ustedes, qué soluciones para acomodarse, digamos, a estas restricciones? ¿Ya? O simplemente no, imposible, no se puede. Este método no aplica para este barco, que también sería una respuesta válida. ¿Alguna otra duda?
Buenas noches, Joel. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Dígame. Ah, ya, correcto. Una pregunta. He estado viendo en la hoja que has enviado, bueno, a mayor velocidad, pues mayor resistencia, ¿correcto? Sí. Y esta se dispara, bueno, en sí la resistencia es alta, pero la velocidad, si yo le doy a mayor velocidad, pues ya, digamos, el incremento de velocidad sería menos, mejor dicho, de resistencia sería menos comparado en los primeros, digamos, en las primeras velocidades, donde sí se nota un incremento bien rápido. A partir de ahí, la resistencia es mayor, pero a mayor velocidad, digamos, su incremento es bastante inferior. Estoy yo, bueno, trabajando con lo que viene a ser la eslora perpendicular de 15 metros, donde según lo que nos has enviado, le he cambiado lo que viene a ser BT y la P, supongo que es la densidad, y supongo que... Exacto, P supongo, deduzco que es la densidad, SM, como informaste, la superficie mojada, y te escuché que dabas una fórmula, no te llegué a captar muy bien, porque he estado yo cambiándole la superficie mojada en diversos valores, y no tengo como resultado de mi gráfico, a mayor velocidad, digamos, la resistencia más bien va disminuyendo, ¿no? Y va disminuyendo en forma casi proporcional, se puede decir. Entonces, sí, por eso esa superficie mojada veo que es la que básicamente me está afectando, porque supongo que los valores que nos has enviado vía JPG son valores que son estandarizados. Para 15 metros, en este caso 15 metros de eslora, en B le estoy colocando el 5.4, en T le estoy colocando el 2.1. La densidad no le he movido, estoy usando una densidad ideal, porque es ideal esa densidad, y la superficie mojada es la única que tendría que estar yo básicamente cambiando, porque la velocidad, bueno, eso es lo de menos, pero no tengo, digamos que a mayor velocidad se observe o se incremente la resistencia. Ese es mi, digamos, desconcierto. Lo que estoy entendiendo es que usted quiere que el aumento de la resistencia sea proporcional a la velocidad. No. Lo que yo quisiera es obtener, bueno, digamos, no sé si es una teoría que a mayor velocidad la resistencia se incrementa. Claro. Exacto. Entonces, a eso yo voy. La resistencia que yo estoy obteniendo a mayor velocidad es cada vez menor. Ah, es decir, no es aumentar. Ana, yo creo que lo mejor es que proyectes y ahí vemos. Ya, sí, porque estoy colocando los valores propios de la... A ver, un momento, voy a ver si puedo proyectarlo. Un momento, por favor. Con todos, actividades, ya, ¿dónde? Presentar ahora. Supongo que presentar ahora toda tu pantalla, una ventana, bueno, toda mi pantalla. Ya. Y compartir. Ya le estoy compartiendo. Ya. A esto me... No sé si se... dejar de presentar. No sé si puedan verlo. Sí, Ana María. Sería mejor que proyectes toda tu pantalla en toda la pantalla y no divides la misma. No, sí. Estoy proyectando toda la pantalla. Minimiza pero no, el internet. Cuadro Axel. Ya, lo minimizo el internet. Ya. Ya se está visualizando mi internet. Ese también, ajá. Ese también. Ya, este también. Sí, ahorita estamos. Ya. ¿Puedes expandir tu Excel? Sí.
Ya, esta es mi consulta. Estoy colocando los valores, si te fijas, estos valores, a 15, Dios santo, bueno, no es muy bueno ese aplicativo. Ya, a 15 metros, la eslora perpendicular 15 en B es 5.4, he colocado acá, 5.4. T2.1, y acá también está T2.1 para 15 metros de eslora perpendicular. Son los dos únicos valores que he modificado porque la densidad no la puedo modificar o la puedo modificar, pero tendría que ver las temperaturas porque una densidad está en función de las temperaturas. Por eso digo que esta es una densidad ideal. Y bueno, la eslora, que son 15 metros, y esta es la única, el único valor que yo veo que se puede modificar, porque uno, dos, estoy jugando, ¿no?, con lo que viene a ser la velocidad. Entonces, a esto yo voy, ¿no? Escuché que le decías, mencionabas una fórmula, no la escuché muy bien, pero estoy variándole los valores de superficie mojada, y si te das cuenta, a ver, voy a colocarle 100, y continúa si te, la pendiente negativo y se la resistencia va disminuyendo, ¿no? A eso me voy, ¿no? Que mira, sigue disminuyendo la resistencia, salvo que le coloque 500, a ver, a eso me voy. Está disminuyendo, no como el resultado de ustedes, ¿no? Que es diferente. A mayor velocidad la resistencia se incrementa, aunque claro, después ya se incrementa muy poco, ¿no? De bastante poco, logarítmicamente. Esa es mi pregunta, ¿no? Con respecto a mi eslora que estoy considerando. Ya. Sí, está bien, está bien. De hecho, tiene razón. Lo que estoy viendo, lo más notable es este, que claro, esta embarcación no está en primera dentro del rango, ¿ya? Porque los 15 metros están por debajo de los 25. Ah, es ahora, esto, ¿verdad? Sí, lo segundo sería, es que en este momento estamos también este, asumiendo, digamos, el valor de esa superficie. Claro, o sea, lo ideal sería que esa curva sea como típica, como la que se les está mostrando inicialmente. Ya. Pero si usted modifica, a ver, póngale un 25, digamos. Sí. Ya, es lo que voy a realizar ahora, a ver, a 68.3 que veo de aquí. O sea, si bien tenga en cuenta esto, ¿no? Ese Excel le da libertad para manipular los datos ahora sí, como quiera. O sea, usted le puede usted le puede poner 100, 1000, 2000 y el Excel le va a dar un valor, o sea, el criterio está en que las características que usted inserte en las celdas anaranjadas lo compare con las restricciones que están más abajo. ¿Cómo? Ahí tiene, por eso se les ha subrayado de amarillo, esos son los criterios que usted puede comparar abajo. La idea es que esos tres criterios que están, ¿no?, en las celdas de amarillo cumplan con lo de abajo. Ah, correcto. Yo él, pero la verdad me gustaría ir me gustaría ser más minucioso con los valores de la primera columna en el cálculo de FRU, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo creo que sí le va a salir un valor. Claro, y también hay otra pregunta, ¿no?, que tengo. Ustedes sí mencionan que esta ya es la resistencia total, es decir, considerando todos los factores que mencionaron cuando hemos iniciado la sesión, ¿es correcto? Sí. Ya, yeah. Es decir, ahí yo no estoy solo considerando factores del agua, no estoy considerando factores de aire, algún otro que pueda presentarse, ¿verdad? En esa pregunta creo que se puede resolver en el propio paper, porque el autor representa la resistencia total como usted lo está viendo. A ver, el coeficiente, a ver, deme un... Sí, porque acá yo veo superficie mojada es agua, densidad es en el agua, en el aire, claro. Y la velocidad también, bueno, ya está en función, está en el agua... C total, coeficiente total, bueno, no veo lo que es aire, por eso decía.
Y ya, bueno, ¿Me permite proyectar esta vez a mí? Sí, sí. A ver, voy a votar. O usted sí me puede expulsar. No, no, de la misma manera que usted proyectó. Lo puede... Sí, sí. Dejar de presentar. Uh-huh. Ya está. Ya. Es cierto. O sea, lo que nosotros estamos introduciendo son, es más que nada parámetros para hallar la resistencia de la parte sumergida, ¿ya? Pero el autor incluye esta, dentro de sus fórmulas, este apartado de aquí. O sea, asume como que la resistencia por aire es como un factor, ¿ya? Aquí lo calcula. En este coeficiente C sub A ya está considerada la resistencia del aire en función de la parte sumergida, mejor dicho. ¿Se puede entender eso? Y este coeficiente sub A lo está adheriendo aquí. Ya lo voy a agrandar ya, capaz no se nota. ¿Qué se suma al coeficiente friccional? ¿Ya? En el caso del residual también es un factor. O sea, lo está considerando y al final está calculando el C sub T en base a ese coeficiente de aire. O sea, es como si estuviera tomando un porcentaje. ¿Y cómo es? ¿Qué tan porcentaje? En función de esta expresión. Y todas estas fórmulas ya están en el Excel. ¿Ya? Aquí está, C sub A. Esta es la fórmula. Si yo no considerara este C sub A, no estoy considerando el aire. El aire ya está considerado en esta parte. ¿Sí? Es cierto, los parámetros de entrada están en función de la parte sumergida, pero la resistencia del aire lo está tomando como fuera una parte, una porción, ¿ya? Algunos autores le pueden decir, ¿sabes qué? La resistencia del aire va a ser el 5% de la resistencia total sumergida. Entonces, a tu resistencia total, tú le podrías poner por 1.05, así está mi resistencia total. Hay autores que hacen eso, pero este autor no, esa resistencia al aire la está tomando en función de estos parámetros que están de la parte sumergida, ¿no? Coeficiente de bloque, manga, calado, y ya lo está adheriendo ya. Como les digo, esa fórmula ya está computada en el Excel. ¿Sí? Ah, correcto. Y otra pregunta más, en la densidad, esa densidad, está también, ahí ya es considerado el flujo de Reynolds, el cual puede ser laminar, turbulento. No. De hecho, cuando partimos en modelos matemáticos por, ¿cómo decirlo? Por convención, exactamente no es este valor, ¿ya? Pero, ¿cómo decirlo? Por convención, tal vez, para cálculos, la resistencia del agua es, la densidad del agua en kilos, ¿no? Es 1025 sobre metros cúbicos. Claro, como usted dice, ¿no? Esta densidad varía en función de la temperatura, pero para cálculos se toma este valor. Me parece que el autor también lo considera. Densidad de masa de agua de mar. O sea, como un valor fijo le está tomando. Si me dijera, este valor va a depender de la temperatura, en función a, etcétera, también me lo tendría que indicar. Pero cuando me dan así de manera general, si usted le preguntan cuál es la densidad del agua de mar, sin darle datos de entrada como temperatura u otro parámetro, es 1.025 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Así como está. O sea, ese dato se usa así para esta metodología. Así es como lo está planteando el autor. O sea, en este caso, así es como debe tomar ¿no? la densidad de agua de mar. Ahora, si fuera otra densidad, ahí se puede modificar. Pero como tal, para este conjunto de pasos que se está presentando, no, deberíamos dejarlo en 1.025. Bueno, 1025 está en kilos. Ah, correcto. Es decir, porque si yo tendría que tener en cuenta la temperatura para tener algo mucho más real, tendría hasta que tener en cuenta la distancia, el lugar donde está, sí, en cada momento que se desplaza, ¿no? La distancia que se desplaza, esa velocidad, y qué temperatura tiene ese instante, el lugar donde justo se encuentra en cada movimiento. Pero se podría, ¿verdad?, modificar ese Excel, digamos, claro, con... esa es la idea. Por ejemplo, exacto. Si es un agua dulce, también, idealmente hablando, sería este valor.
Exacto, uno podría adicionar distancias y bueno, ¿no? Claro, Algún otro será parámetro lo más. recomendable en todo caso, si es que usted me habla que la densidad va a variar, sería una densidad, llamémosle equivalente, porque al final este dato, esta fórmula, este conjunto de fórmulas no trabaja con densidad que cambie en el tiempo, sino con densidad constante. ¿Ya? Entonces, es interesante su pregunta, pero lo que usted va a insertar aquí es un valor. Es como le digo, lo recomendable es el equivalente, ya sea el promedio, la media, o cómo, digamos, obtener una densidad equivalente ya sería otro tema. Pero por convención, agua de mar, siempre usted lo va a encontrar en textos de arquitectura naval como 1.025 toneladas por metro cúbico o una tonelada metro cúbico si se trata de agua de mar o agua salada, respectivamente. ¿Ya? Ah, ya. Sí, yo le preguntaba por el siguiente motivo. Es decir, yo puedo entonces deducir que es despreciable, digamos, esa resistencia total, así cuando cambia la densidad, por ende la viscosidad y por ende también va a afectar lo que es el Reynolds. Es despreciable, digamos, al fin y al cabo. ¿Sabe? Entonces yo podría entender eso. El sesgo no va a variar demasiado, digamos, no va a tener una importancia o un impacto alto. Por eso que en cierta manera se desprecia la densidad real en cada momento. Eso es lo que podría deducir, ¿no? Bueno, Si pregunto. es que yo, si es que yo aumento, digamos, la densidad, ¿no? 30 le voy a poner. Es evidente que mientras más denso es el fluido, más es la resistencia al avance, va a aumentar. Son proporcionales, de hecho, y la fórmula así lo indica. Entonces, si usted me dice, ¿sabes qué? Este barco va a navegar y las posiciones en las que va a actuar, la densidad va a variar así. Por rato va a ser más alta, por rato va a ser más baja. Yo por seguridad, así lo primero que haría, porque es evidente que esto, por más agua de mar, no va a subir a 2000, digamos, imposible, ¿verdad? Va a tener un rango, pero en todo caso le recomendaría usar el más crítico, es el más elevado, el que se mantenga en más tiempo. Me dejo entender, porque así cubre todo, así cubriría todos los casos, por así decirlo. A ver, usted me dice, por ejemplo, en la navegación va a haber casos en que la densidad va a ser 1020 kilos por metro cúbico, pero luego va a haber zonas o puntos en los cuales la densidad va a ser 1000, ya no 1025, sino 1028, digamos. Yo prefiero trabajar con 1028 y corrijo mi resistencia para el caso más crítico. Y yo ya estoy por encima de que si fuera 1000, que si fuera, perdón, 1025, que si fuera 1024, 1023. Yo con este valor crítico yo ya me aseguraría todos esos casos. Ya sé que mi resistencia que estoy calculando va a responder incluso cuando la densidad varíe, porque estoy tomando la densidad más crítica. Y digo más crítica porque es la que más me perjudica, porque me da la resistencia más alta. ¿Sí? O sea, esa es una idea, digamos. Más allá de detalles, no realmente no he escuchado mucho un análisis en el cual una embarcación navega y que la densidad cambie considerablemente y que se esté y se aplique, digamos. No, realmente no. Realmente en la parte de la densidad tomamos un valor uniforme. ¿Ya? Correcto, sí, eso, bueno, mi pregunta nació porque yo supongo que cuando estamos hablando de resistencia, ¿cuál sería la importancia por la cual a mí me interesaría conocer la resistencia, por ejemplo? Supongo que en cuanto a gasto de combustible, ahora, por lo que se sabe en autos, terrestres, a una alta velocidad, por ejemplo, el gasto de combustible es menor. Porque, bueno, ¿no? Según el mecanismo del motor. Y cuando uno va en primera y va continuamente en primera, uno, claro, irá lento, pero el gasto de combustible es mucho más alto. Entonces, en esto, al hablar de resistencias, esa relación con gasto de combustible, para yo, por ejemplo, calcular el proveerme, más o menos en esa relación, si me podría usted, digamos, dar una visión o Claro, visualizarlo, por favor.
Ahorita estamos viendo la parte de resistencia únicamente, que es la primera parte. Dígame. Joel, de repente puedo contestar a Ana, si me permites, por favor. Excelente. Mira, lo que acabas de mencionar es algo muy importante, ¿no? Si uno cambia la velocidad en esa curva, en la curva azul, podemos darnos cuenta que a medida que cambiamos la velocidad, la resistencia aumenta, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ahora, como esa resistencia aumenta, ¿no? Uno tiene que, como diseñador, ¿no?, garantizar una velocidad, ¿no? Entonces, de hecho que nosotros, los que diseñamos embarcaciones, decimos, ¿no?, necesito una curva que me permita ver cómo cambia la resistencia con la velocidad. Por ejemplo, esta embarcación en particular, con esa curva que se está mostrando ahorita en la pizarra, en la pantalla, ¿cuál sería su velocidad ideal? Bueno, supongo que la ideal es la que va, cambia proporcionalmente. No, el cambio es exponencial, si te das cuenta. No, tiene una parte proporcional en las primeras velocidades, 1, 2, 3, es como un cambio proporcional. Claro que después se hace exponencial a medida que la velocidad aumenta. Exacto, Ana María, y ahí te vas a responder. Entonces, ¿a qué velocidad conviene navegar esta embarcación? Bueno, en las primeras, como va a ver, allá, disculpe. En la primera parte, al ir en forma proporcional, la resistencia cambia rápidamente, pero entonces a mayor velocidad, claro, será más alta la resistencia, pero su cambio es inferior. Mejor dicho, el cambio es mucho menor, aunque claro, la resistencia ha crecido demasiado. Y yo supongo que al subir la resistencia, el consumo de combustible, no sé en lo que viene a ser una embarcación, tal vez sea mayor. Si me va a consumir demasiado, entonces, ¿qué va a pasar? Prefiero a no darle altas velocidades, sino a una mucha menor velocidad. Entonces, ¿cuál sería para ti la velocidad ideal? ¿Me puede aclarar esa parte? ¿Es que quiere decirme usted 1, 2, 3, a eso? No, ese gráfico. A menor velocidad. Observe el gráfico. Ya. Creo que yo lo cambiaste, por favor, el gráfico. No, es el mismo, solo lo estoy agrandando. Ah, sí, lo está. Antes de empezar, digamos, la subida de la resistencia, el punto... Muy bien. ¿Cuál sería entonces la velocidad? Entre 3 punto y tantos, entre 3 y 4. ¿Alguien puede opinar diferente? Perdón. Como que la proporcionalidad está llegando a 5, más o menos, ¿no? Ah, bueno, si es que traza una línea, aunque los puntos queden dispersos, bueno, sí, digamos que sí. Porque ya 6 ya demasiado, muy separado. Entonces, ¿cuánto es la resistencia a una velocidad de 5? Ahí podemos ver, podría ser 18, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Cuánto es la resistencia a una velocidad de 6? Exacto, pues, a una velocidad de 6, ¿cuánto es? 31, por ahí aproximadamente. Se disparó. Se duplicó, ¿cierto? Sí. Exacto.
Exacto. Entonces, está entre 5 y 6, ¿no? Está entre 5, pero ni hablar 7, porque ya el consumo de combustible, tendrías que colocar un semejante motor para vencer la resistencia de 60, para tener una velocidad de 7. ¿Te das cuenta? El motor es el que vence la resistencia. Ah, en todo caso, tendríamos que conocer el tamaño también del motor. Tendría entonces que conocer las capacidades máximas de un motor para lo que es embarcación, porque si yo desconozco, por eso en este caso yo decía cuál de esas, cómo se llama, resistencias, ¿no? Porque no, digamos los motores actuales, motores que pueden ser de combustión, con lo que son combustibles diésel, supongo, o motores eléctricos que actualmente están colocando, motores a gas no he visto, pero he visto algunas embarcaciones que en otro país han implementado motores a gas y no sé cuán eficiente sea, y la peligrosidad también y los grados de seguridad que hay que tener con estos tipos de motores. Entonces tendríamos nosotros, aparte de conocer la resistencia, también conocer qué motores acá en el Perú como máximo, digamos, son los más populares o son los más comerciales. Totalmente, a eso vamos a llegar. Joel, no, muy profesionalmente los está capacitando para llegar allí, porque allí tenemos que llegar. Ahorita estamos viendo resistencia. Esa resistencia que me está ofreciendo las olas, me está ofreciendo el agua, porque el agua detiene a la embarcación. ¿Con cuánto de resistencia? Ahí está la resistencia con cual nos detiene. ¿Cómo rompemos esa resistencia? Con la potencia de un motor. Obviamente la potencia de un motor va a tener pérdidas en su sistema de transmisión, en su hélice también se pierde una gran parte de la eficiencia, ¿no? De la potencia, quiero decir, por eso que la eficiencia de una hélice es baja, y al final, la fuerza que yo debo tener en la hélice, producto, ¿no?, de la potencia del motor, esa fuerza que debo tener en la hélice tiene que ser superior a la resistencia. Pero tú dirás, ¿qué resistencia? Esa que puedes garantizar. ¿Qué resistencia puedes garantizar a una buena velocidad? Porque todo el mundo quiere buena velocidad. Tú dices, bueno, vamos, vayámonos a 6. Pues no, como que 6 no es tanta la resistencia. En 6 la resistencia es 31. Esa la puedo vencer. Pero la de 7, la resistencia es el doble. Probablemente vas a necesitar el doble de la potencia. O sea, mira, imagínate que ibas a sacar con una velocidad de 6, con la resistencia de 31, una potencia de un motor de 25 HP. Para ganar un metro por segundo más, tienes que duplicar la potencia. Es por eso que esta curva es clave para decir, mira, me conviene diseñar para 6 y no para 7, porque para 7 se duplica y por tanto la potencia de mi motor va a duplicarse y su tamaño también, su peso también compromete la estabilidad, el consumo de combustible, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí, ahora está mucho más claro. Y este motor del cual estamos hablando y dónde está localizado, usualmente estamos hablando bajo lo que son normativa que siempre se localiza en la parte de la proa, ¿verdad? ¿Esa siempre va a ser su localización? ¿No se puede realizar un diseño diferente de localización de lo que viene a ser el motor? ¿Se ha hecho algunas pruebas de eso? Muy buena pregunta. Estuve en un proyecto de esa naturaleza, porque en el Perú solo se diseñaron embarcaciones con motores a proa. Y como iba muy bien los motores a proa, ¿no? Nadie quería migrar hacia popa, poner los motores a popa. A pesar que se había demostrado en Noruega que la mejor ubicación era en popa.
consecuentemente, con mi embarcación. En Perú es así, ¿no? En el Perú, lamentablemente, si algo funciona bien y produce, nadie quiere cambiar. La innovación es muy difícil de mover en el Perú. El confort ya se hizo, ya se construyó, lo replico. No hay la idea de innovación, ese digamos, impulso hacia cambiar las cosas a pesar que son mejores. Entonces, la ubicación del motor, primeramente, no es la primera elección en un diseño, te contaré. Sabemos que va a ir en proa o en popa, ¿ya? Es más importante ubicar primero la bodega, ¿no?, donde va a ir el pescado, ¿no? Una vez que se ha ubicado la bodega, ¿no?, se hace un espacio para el motor, que puede ser en popa como en proa. Ahora, en proa, ubicar el motor en proa es, desde el punto de vista de eficiencia, no es bueno. ¿Por qué? Porque si uno coloca el motor a proa, tiene todo un sistema de propulsión largo, unos ejes largos, desde proa hasta popa, un eje de acero larguísimo para, conectarse con la hélice. Entonces, en toda esa línea de ejes conectados con bridas, hay pérdidas. Consecuentemente, se recomienda, desde el punto de vista de eficiencia, colocarlo en popa, porque ya estaría casi directo conectado a la hélice. Entonces, no es siempre la primera opción la ubicación del motor, sino el producto. Como en diseño, cuando si no se acuerdan, cuando se hace un diseño, se busca la función principal. ¿Cuál es la función principal de la embarcación? Pescar. Ah, ya. ¿Qué va a pescar? Peces. ¿Dónde lo va a almacenar? En las bodegas. ¿Cómo van a ser las bodegas? Insuladas. ¿De qué tamaño? Y no, entonces, ya. Entonces, almacenamiento, bodega, es la primera opción. Luego ya se acomoda el motor donde mejor se podría ubicar, ¿no? Entonces, definitivamente en una embarcación pesquera las opciones son popa o proa. ¿Se contesta la pregunta, Ana? Ah, ya, sí, correcto. ¿Y usted qué aconsejaría? Por ejemplo, tengo mi hélice, el hélice, el motor, y la cabina de mando. ¿Dónde usted lo colocaría? ¿Dónde sería más eficiente colocar esa cabina de mando? ¿A la altura del motor? Sí. ¿Más alejado del motor? ¿Cómo influye esas distancias de mi cabina, donde yo monitoreo, hacia la conexión del motor? Buena pregunta. Eso va a depender del tamaño de la embarcación. Si es una embarcación artesanal, no hay mucha diferencia porque no está alejado uno del otro, a unos pasos está, ¿no? Pero ahí hay una cuestión más técnica. La cabina de mando tiene que estar en proa, ¿por qué razón? Porque uno tiene que tener la capacidad de tener un panorama completo, ¿no?, de alrededor de la embarcación, justo para evitar las colisiones, etcétera. Cuando uno lo coloca a popa, ¿no?, y tienes una proa que se levanta, ¿no?, constantemente con las olas, ¿no?, y naturalmente levantan la proa hacia arriba para que la ola no entre al barco, entonces te corta visibilidad. Entonces, es importante que vaya a proa y a un nivel de la cubierta moderado, de tal manera que se garantiza una vista de 360 grados. ¿Me deja entender? Ah, sí, ahora sí, correcto. Gracias, Maciel. Disculpen, una pregunta. Esta fórmula solamente es para pesqueros. Si quisiera para catamaranes o lanchas rápidas, ¿qué fórmula se usaría? ¿O en caso de qué programa? Ya. Hay dos grandes opciones, ¿no? Y él muy bien les ha comentado que se utiliza el MaxSurf, y en el MaxSurf te comento
que hay modelos empíricos y hay modelos, incluso tengo entendido que la última versión del método del strip theory, el método de las fajas, también está implementado en el MagSurf y consecuentemente se puede calcular la resistencia utilizando diversos métodos empíricos, incluso métodos numéricos también, como es la teoría de las fajas, ¿ya? Que son métodos más rápidos, que corren rápido y que te permiten obtener la resistencia al avance de monocascos. En el caso de bicascos o catamaranes o trimaranes, hay todo un horizonte interesante por desarrollar, ¿ya? Tengo entendido, no sé en esta última versión, si ya MagSurf aborda catamaranes, Joel nos va a comentar, pero normalmente se hace ya con otro nivel de computación. Es un método numérico mucho más avanzado que es el CFD, Computational Fluid Dynamics. Allí también se puede calcular la resistencia al avance utilizando los métodos finitos, volúmenes finitos. ¿No? Entonces, sí, definitivamente tenemos solución computacional, ¿no? Para cualquier tipo de estructura flotante. Responda a mi pregunta, Remix. Sí, gracias. Perfecto. Y la verdad, Joel, sería bueno explorar el Excel, ¿no? Con los nuevos valores de algún alumno, ahora de repente ya avanzado, Remix. ¿Quién ha avanzado? O de repente nos vamos primero al break, estimado Wilder, ¿no? Y luego retornamos. Sí, ya regresamos a las 8:05. 8:05 regresamos del break para continuar la clase. Okay. Excelente, permiso. Gracias, Joel. Equipo.
Profesor, ya podemos reiniciar la clase. Excelente, Wilder, excelente, Joel, y toda la clase. A ver, ¿alguien puede mostrar sus resultados, por favor, del Excel? Yo he realizado una, voy a presentar pantalla. Excelente, Wilder. ¿Pueden verlo? Lo vemos. Ya. Bueno, yo he trabajado el FV24. Lo que se ha realizado es, se ha calculado de acuerdo a las instrucciones de la superficie mojada o la superficie de la carena, la que me ha dado 306. El resto de la manga, el puntal, la densidad y la eslora entre longitudinales paralelas lo he obtenido de la tabla que nos ha mostrado Joel. Entonces, de acuerdo a esto, ya la solo ha calculado los demás parámetros y al final he sacado e identificado, ¿no?, la eslora entre paralelas y me sale 42.5, que está entre este rango de 25 y 60. También el FN sí está por debajo del valor mínimo de 0.25, porque es el 0.24. Y el producto del coeficiente de bloque por manga entre la eslora entre paralelas me está dando 0.10, que está justamente dentro de este rango de 0.095 y a 0.165. La curva veo que es manteniendo las velocidades de 1 a 9 metros por segundo, es prácticamente una curva típica, ¿no?, exponencial. Exacto, Wilder. Mi pregunta, como diseñador, ¿qué velocidad garantizarías? Ya, yo creo de que en nuestro caso depende de la, como usted dijo, depende de la función de la embarcación, ¿no? Entonces, a nivel experimental, se pueden hacer cosas para una embarcación de pesca artesanal, ¿no? Generalmente las embarcaciones, donde yo sé, la máxima velocidad que ellos ponen es de 4 o 5 nudos. Y acá está en metros por segundo, ¿no? Pero si yo no me pongo, no soy una embarcación de pesca artesanal, ¿no? Podría yo darle una velocidad posiblemente entre 7 y 8, ¿no? Excelente. 7, 8 metros por segundo, porque ya después del 8 se dispara demasiado, ¿no? Se dispara demasiado. Entonces, yo creo que entre 7 y 8 podría estar, ¿no? Hasta 7 no hay, me parece, una gran diferencia de la resistencia al avance, ¿no? Hasta 8 es aceptable, ¿no? Después de 8 ya no es aceptable. Ahora, si fuera ya viendo el punto de vista de la pesca artesanal, yo podría decir cómo afecta
como dijo la ingeniera Ana María, mi consumo de combustible, porque la pesca artesanal es una actividad económica. Entonces, yo tendría que medir efectivamente mi consumo de combustible, ¿no? Dado que la pesca artesanal es una actividad que puede durar varios días a más de una semana, ¿no? Puede durar hasta 3 semanas con tranquilidad. Entonces, ya no es una actividad de turismo o una actividad de entretenimiento, ¿no? Donde la autonomía de la embarcación no importa tanto, de repente, para paseos cortos, ¿no? Acá es una actividad de duración que el consumo de combustible habría que medir respecto de esta justamente resistencia y velocidad. Entonces, de acuerdo a eso, a un experimento, uno podría determinar que la velocidad, el juicio ya no es con esta curva, ¿no? El juicio ya viene de ser un poquito los gastos de combustible versus rentabilidad del pescador, que de repente a ellos les conviene pues una velocidad, no sé, exagerada, pues de 9, ¿no? De 9 de repente, o una velocidad mínima de 3, ¿no? Que va en contra de la lógica, ¿no? Porque ellos tienen su punto de vista. Esa experimentación no se ha hecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese razonamiento nomás yo tendría en respecto de esta curva. Correcto, Wilder. Yo te voy a pedir que amplíes el rango de las velocidades y te vayas hasta 19 nudos. 19. Ah, ok, no. Está en metros por segundo, ¿no? Sí, está en metros por segundo. O sea, lo de arriba es lo que ahí se te está indicando en nudos, mejor dicho. La gráfica es en metros por segundo, pero tome los valores de la primera fila, mejor dicho. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad ahí con 8 en nudos? 15. Sería, ¿cuánto? 15.5. Sí, 15.5, Wilder, te cuento. Wilder, mira, yo diseñé hace 15 años más o menos una embarcación pesquera, se llama Natalia, justo de 42.5. Y esa es la velocidad que hemos garantizado, 15 nudos. Ahorita me he recordado, porque me pareció extraño, pues, ¿no? Entonces, ¿qué extraño? Tan poca velocidad, ¿no? Por eso te estaba pidiendo que lo extiendan. Pero está en metros por segundo, Wilder. O sea, si le dividimos entre 0.514, da 15 nudos. Justo fue la velocidad de diseño de ese barco. O sea, diste en el punto. Ahí. Exacto. Y ¿sabes por qué? Y ahora te comento más, ¿no? ¿Podemos ir a la curva, por favor, Joel? Ese barco hasta ahorita está navegando, pesca sin problemas. No, todavía no le han bajado el motor, no ha tenido cambio de motor, sí ha tenido reparación total. Vamos, por favor, al gráfico, Joel, de la curva, para comentar que si nosotros, mira, la potencia de este motor es, tengo entendido, es 1000 HP. 980 HP, para ser más preciso, ¿ya? Es 980, vamos a agrandarla. Y exactamente, Wilder ya dejó de presentar, ok, ya entendí. Entonces, y justo quería discutir ahí, pero no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? La potencia del motor es 980, pero para garantizar 9 metros por segundo, o sea, 18 nudos, en otras palabras, la potencia del motor debía ser de 1500 HP. 1500.
Ahora, el consumo de combustible de un motor, vamos por favor a ver un motor en internet, Joel, si me puedes permitir, ahí vamos a ver consumos de combustible. Motores marinos, pon ahí motores marinos Caterpillar. Pon CAT 3516, mejor dicho, en todo caso. Ahí está, de repente vamos a ver. No, pon de frente mejor arriba. Busca un buscador con CAT 3516. Motor marino CAT 3516 y 3512. Ya está, ahí está. Abre ese. Y luego, exacto, y abre ese también. Abre ambos, 3512 y 3516. Especificaciones técnicas. Pon ahí consumo de combustible. O si no, pongo de frente, consumo de combustible CAT 3512, consumo de combustible CAT 3516. Eso va a salir ya. Solo quiero, tengo en mente los valores, pero quiero confirmar nada más. Y ustedes también puedan conocer esos valores. En internet, en todo caso. Busca otra pestaña y ahí pon. Ahí está. Consumo de combustible. Ahí creo que está ya. A ver. En el buscador, consumo de combustible. Ahí, un momentito. Ahí. No, en la, ahí está, ok, bueno. Ahí está, creo, ¿eh? Ya, pon, por favor, pon consumo de combustible de un 35, CAT 3512. De frente, así. Porque vamos a tardar en el. Los minutos son oros. Ahí, un ratito, ahí. En el anterior, por favor. Ah, un ratito ahí. Ahí estaba, en el anterior, donde te dije ahí, detente. Y ya lo había visto. Ya. Hace un rato estaba ahí en el pantallazo, ¿no? Ahí estaban las especificaciones. Bueno, ya, el consumo de combustible de un 3512 está en aproximadamente 20 galones por minuto. No por hora, quiero decir, 20 galones por hora. Y del otro motor está más o menos en 30 galones por hora. Entonces, imagínense, por ganar un nudo de velocidad o un metro por segundo más de velocidad, un metro por segundo más de velocidad significa 10 galones más de consumo por hora. Y saquemos la cuenta en todo el recorrido. Tendrías que tener un semejante tanque de combustible, ¿no? Y eso justamente es un problema en las embarcaciones pesqueras artesanales también, porque llevan sus cilindros de combustible. Entonces,
ahí es clave un diseño óptimo, ¿no? De la velocidad, ¿no? De diseño, la selección de el garantizar una velocidad de diseño, ¿no? Óptima que te permita el menor consumo de combustible. Joel, el primero, a ver, haz clic ahí en el primero, por favor. El primero que aparece. Ahí. A ver, haz doble clic, por favor. Solo en el buscador de Google pon consumo de combustible de un 35.12 y consumo de combustible de un 35.16. Ahí va a salir el valor, por favor. En el anterior estaba, en el anterior, acabas de mostrar una características, ahí sale. En el anterior. Ahí está el valor, ahí está, a ver, vamos. Ya, listo, entonces... Claro, condición de trabajo ya es ese, pues. Y puedes sacar ahí el valor en Excel, por favor, para sacar, para ir exactos. Ok, ahí está. 241. Ahora convierte a galones por hora. No sé, el motor no trabaja a 100, ¿no? Trabaja a menos. El trabaja a 75% más o menos. Debe ser ese otro valor, no es ese. Pero los valores que les estoy dando son, ¿no? O sea, aproximadamente uno es 30 y el otro es 20 galones. La diferencia entre ellos es definitivamente es 10, ¿no? Es 10 galones y aumentar un metro por segundo más de velocidad implicaría consumo por hora de 10 galones más, lo cual es insostenible. Es por eso que no se puede ir a la parte exponencial en la curva. Es por eso que sí se toma decisiones con esa curva, Wilder.
Excelente, ingeniero Mantari. Yo creo que lo que ha mostrado el día de hoy el ingeniero Joel, vinculándolo, ¿no?, con lo que estamos ahorita hablando de sobreconsumos y velocidades, son razonamientos y cálculos muy, muy buenos, ¿no?, en nuestro caso para la pesca artesanal. ¿Alguien más presenta, por favor, su curva? Es importante, ya, sus cálculos. Me han parecido muy bien los parámetros de Wilder y coincide con una embarcación que tuve la oportunidad de diseñar hace varios años y está perfecto, ¿eh? Dieron los resultados. Claro, pues porque el modelo es para una embarcación pesquera, por eso coincidió, ¿no? Perfectamente. ¿Alguien más va a presentar, por favor? Yo lo presento. Excelente, Paola. Gracias. Ya, yo escogí el FB22. Pero si yo dejaba el volumen como estaba antes, que predeterminadamente estaban 700, ya que no nos dan el valor, da algo así súper raro. Entonces decidí bajarle ese valor, porque de hecho el coeficiente de buque estaba muy alto, entonces puse un valor aleatorio, por ejemplo, esta. Y ya, bueno, bajó bastante. Y en este caso ya se encuentra más dentro de los parámetros que se indican acá. Sí. Y una pregunta, lo he olvidado, ¿qué significa este FN? Número de FRU. Ah, ya. Aunque no, este sí no estaría dentro, este no. No, es que lo que pasa, Paula, es que es algo que sí debe quedar claro, es que no todas las velocidades están dentro del rango. O sea, ¿qué te dice el número de FLUR? Es algo equivalente a que te digan el rango de esta curva debe abarcar desde una velocidad A hasta una velocidad B. Y esta velocidad A es evidentemente mayor a cero. Ya entendí. ¿Qué es a lo que nos estamos refiriendo? Que lo más probable es que los primeros puntos no deben tomarse como tales, o sea, como reales, porque al final una embarcación de 40, 30 grados no es que vaya a navegar a un nudo, a dos nudos en crucero, sino en la velocidad de interés está como a los 8, 9, 10, 11, en ese tramo que corresponde al número de FRU desde 0.25 hasta 0.40 es el rango de interés, mejor dicho. ¿Ya? Estamos ploteando la curva completa para que se vea, digamos, un poco el comportamiento, porque a bajas velocidades es casi lineal, casi como se está viendo, ¿ya? Pero la curva, como estaba mencionándole el doctor, lo que queremos es la velocidad de crucero, más que nada, o sea, aquella velocidad que me conviene, que no me necesita tanta potencia, por así decirlo, no hay tanta variación de potencia, ¿ya? Es evidente entonces que van a haber algunas velocidades bajas que no van a cumplir con el número de FRUT y van a haber otras velocidades tan altas que tampoco van a cumplir. Entonces, por eso ahí se establece un rango. Ahorita se está dando, digamos, no muy, perdón, no es tan denso, pero si es que la velocidad tú la pusieras no solamente cada 1, 2, 3, 4, 5 metros sobre segundo, sino más, ¿cómo llamarlo?, fino, sino primero velocidad 1, luego 1.5, perdón, luego 2, luego 2.5, te vas a dar cuenta que se va a extender esa curva y la zona de interés se va a visualizar mejor. Ahorita por métodos prácticos también, la idea es que interactúen con este Excel y que obtengan, ¿no?, que sus datos que insertan cumplan con los requerimientos del autor y que tomar
poder predecir la velocidad de interés de crucero, más que nada. ¿Ya? Mm. Ya, entendido. Sí, los dos primeros puntos, Paola, como que no son relevantes al final del día, ¿no? Ya. Y ahora la pregunta es, ¿cuál sería la velocidad ideal, ¿no? Para garantizar. Entre 5 y 7, más o menos, metros por segundo. Correcto. Se podría 7. Se podría garantizar 7. Y su velocidad uh-huh. sería 14. Y si nosotros buscamos en la base de datos de DICAPI, la velocidad de un barco de 38 metros, como es el que has elegido, es aproximadamente 14. O sea, está por ahí, ¿no? O sea, hasta ahorita todos están acertando. Wilder, en tu caso también. A pesar que el volumen que has elegido, no, pues veo que lo has hecho con estimando, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí nos dimos cuenta que por un análisis de rápido de sensitividad, podríamos decir, ni la densidad ni el volumen es tan relevante finalmente en los cálculos, ¿no? Como lo son las velocidades, la eslora, ¿no? La manga, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ya. Perfecto. Muy bien, me parece bien. Sí, es pues 14 nudos. 14 nudos. ¿Alguien más, por favor? ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué se usan los nudos? ¿Hay alguna razón? Buena pregunta, ¿no? Es una terminología, es una unidad naval, así como en el mar se utilizan las millas en el sector naval, en lugar de de metros por segundo se utilizan nudos. No, es básicamente naval, ¿no? No, ya. Sí, siempre me ha parecido bien curioso. Gracias. ¿Alguien más va a presentar la curva, por favor? Y de repente discutir algunos detalles de alguno de los parámetros. Buenas, yo, pero no me sale, no sé por qué está. Esos son los casos que queremos ver, Leonardo, por favor, presenta. Ya, ok. Ya. Se ve, ¿no? Sí se ve. Ya, acá está. Me sale el coeficiente de bloque 0000, no sé por qué. He hecho el FB24. Debería salir, a ver un momentito, vamos a ver. Ya. A ver, veamos. Tienes una manga de 10. No creo, ahí es un error, no creo que. Creo que es 42. Ok, densidad. Superficie mojada. La superficie mojada. Yo pienso que la superficie mojada debería ser aproximadamente 4.7 por la eslora, que es 42.5 por... Por 2. Por 2. ¿Cuánto te sale eso? 8.58. Ya, 4.5. ¿Listo? Ya, ahora, la fórmula del coeficiente de bloque, ¿puedes colocar ahí arriba, por favor, para ver cómo está? Ya. Ahora, el volumen. El volumen. 700. Ese sería de la parte
sumergida también sería 42.5, ¿no? Por 4.7 por la manga aproximadamente, que sería 10. ¿Cuánto sale eso? A ver. 1900. ¿Cuánto? 1997. A ver, ¿podías colocar ese valor entonces ahí? Ya. Ya. La gravedad es, algo no, la gravedad es 9.8. Ya sé cuál es el problema. La coma y el punto. Ya, y el resto tiene que estar en el mismo sistema. Tienes que colocar todo que esté en el sistema. Claro, exacto. Y peor. Creo que tu sistema está aceptando en coma. 10.1, coloca, a ver. 10.1. Todo en coma. 10.1. Ajá. Coma. Todo trabajo con coma. Ajá. 4.7. Ah, ya. Ajá. Ahí sale. Ya está. Ya está. Listo. A ver. La curva, que no la puedo ver. Aquí está. Bueno, ya la vas a trabajar todo, pues, ¿no? Y ahí va a salir. A ver, claro. Ya está saliendo, ¿no? Sí. Ahí. Es que estoy en el... En el Google, en el Drive. No tengo el Excel. Ahí están los puntos, pero pues están los puntos, nada más. Ya, perfecto, está. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que sí, pues está, ¿no? Sin duda. Ok. Es un barco muy parecido al de Wilder, ¿no? Sí, sí, es el mismo barco. Quería saber por qué el volumen, o sea, se saca con la multiplicación que usted me ha dado, ¿no? No. Es un valor estimado, ¿no? O sea, es un valor que acaba de estimar. No, realmente no es un paralelepípedo tu casco. Sí, podríamos refinar, podríamos... Eso lo sacarías, y eso sería un buen ejercicio, Leonardo, que dibujes, ¿no?, el casco, y eso podríamos hacer, Joel, ¿te parece mañana con todos? ¿Qué te parece si mañana dibujamos aproximadamente cada uno su barco? El FB24, el F... Calculamos y ahí vamos a tener mejores valores del volumen, mejores valores del calado. Vamos a tener... Exacto. O sea, yo pienso que ahí vamos a sacar mejores curvas incluso. ¿Les parece? Claro, y también una vez que se tenga el modelo, se puede usar el módulo de Maxur para predecir la potencia, para comparar. Sería... Excelente, Joel. Eso sería, pues... Eso ni en la uni se hace en el curso de... En la carrera de ingeniería naval, lo que haríamos, ¿ah? Eso sería genial. Claro, entonces... ¿Qué opina la clase? De repente no está de acuerdo. Sí, normal. Excelente. Ahí tendríamos, Leonardo, el volumen como tal. Entonces, la tarea que estaría pendiente para todos el día de mañana es los que faltan, al menos, completar la instalación del software, porque van a haber bastantes facilidades, bastantes métodos para predecir, ¿no?, tanto la resistencia como la potencia de diferentes embarcaciones. Incluso hay un apartado para poder visualizar
cómo se forman las olas a una determinada velocidad. En el software de Maxur ustedes lo van a poder visualizar mejor antes de construir el casco, que va a coincidir como cuando el casco está construido y a una velocidad cómo forma, digamos, las olas. Joel, pero primero haríamos la primera hora y media, haríamos, cada quien dibujaría su casco y le ayudaríamos. Genial. Y ahí obtendríamos parámetros. Los introducimos al Excel y tenemos ya una mejor curva, ¿no? La curva ya bien trabajada. Y luego en la siguiente media hora y media restante ya vemos otros cascos, otros modelos matemáticos para calcular la resistencia al avance y con otros ejemplos. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece a la clase esa idea, por favor? Está bien, ingeniero. Excelente. Eso va a ser tremendo, tremendo. Incluso se puede hacer un estudio, ¿no?, con esta serie de barcos, ¿no? Yo creo tener esas geometrías. Voy a revisar mi base de datos de todos modos. Pero como ustedes van a reproducirlo aproximadamente, claro, eso va a ser muy bueno ese ejercicio mañana. Entonces, todos deberían tener ya el Maxur instalado, por favor, todos. Eso es importante. ¿Ok? ¿Alguien más tiene para presentar las curvas, por favor? Sí, le pediría, por favor, que Joel de repente haga un ejemplo en clase, como que repasamos también un poquitito de rinoceros y Maxur, justamente para dibujar el casco, ¿no? Y ya continuamos justamente con estos cálculos que estamos haciendo con la participación de los alumnos. Excelente, Wilder. Bien, así quedamos entonces. Sí, ¿alguien más tiene que presentar? Joel, decías algo, por favor, te interrumpí. Sí, no se preocupe. Complementando lo que dice Wilder, entonces mañana vamos a modelar ¿no?, embarcaciones pesqueras, ¿no?, a partir de las líneas de forma que tenemos en el PDF que ya se les envió. Yo voy a tomar también análogamente una embarcación, ustedes van a tomar las que ya escogieron, y cómo a partir de líneas de forma, una vez más, vamos a modelar, ¿no?, una embarcación, y cómo vamos a obtener esas características para ya solamente copiar, pegar, y que se dibuje nuestra curva de interés. Así lo vamos a hacer, entonces, para todos. Entonces, los que faltan, repito, que se instalen el software, porque va a ser muy, muy importante. Tanto el Rhinoceros como el Maxur, ¿sí?, para que se haga de una manera, digamos, rápida, como normalmente un diseñador naval lo hace. Que se puede hacer solo en Maxur, sí, pero si lo complementamos con Rhinoceros, se van a dar cuenta que es muy, muy rápido y mucho más amigable, ¿sí? ¿Alguien más, en todo caso, que también nos presente su curva del Excel? ¿O alguna otra observación, sugerencia, recomendación o duda? Sí, Joel, si pudiera, por favor, yo sé que lo han entregado y está también en el Drive. De todas maneras, indicarnos para los que se han reincorporado y para los antiguos, otra vez, sobre todo para tener disponible el Rhinoceros y el Maxur, que lo puedan instalar en sus computadoras, el archivo digital que nos habías enviado anteriormente. Lo voy a unir a la carpeta de la clase del día de hoy para que puedan acceder. Va a estar en el Drive, que todos tienen acceso, que está en el grupo. No se preocupen, lo voy a volver a subir. Gracias.
Una consulta, Joel. En las resistencias que nos has mostrado, el mar peruano, la corriente que tenemos de Humboldt, esas corrientes, ese tipo de corrientes, ¿está también incluida en este tipo de resistencias? ¿O cuánto influiría de repente la profundidad de esas corrientes no afectan, digamos, estas embarcaciones que se adentran casi 100 millas adentro? Los métodos de predicción de potencia que se les ha mostrado han sido estudiados en mar en calma, más que nada, ¿ya? No, tengo entendido que no está considerado ese tipo de interacción, puesto que se ha validado en canales de prueba, y estos canales de prueba son, digamos, no... En los casos analizados no han sido simulados como mar a profundidad, ¿ya? En todo caso, tengo entendido que en lo que es dinámica del buque hay un apartado de resistencia añadida, justamente por eso, con interacción debido a las olas del mar, no del propio barco, ¿ya? O sea, lo que tú calculas se le adhiere, se le suma. Aunque van a haber algunos métodos de predicción que sí consideran esa interacción, pero que el que te estoy presentando no. Así que no sé si he respondido tu duda. Ah, ok. Entonces, pero existe, ese tipo de interacciones que hayan sido estudiadas con lo que son ya nuestras corrientes marinas, no solo en el sur, también en el norte, ¿no? Con lo que es la corriente del Niño en esas épocas. ¿Existen estudios? Mira, más que nada, es que cuando se trata, si tú me dices corriente marinas, yo lo estoy asociando a condiciones donde las alturas de olas aumentan, digamos, llamémoslo mares más bravos, por así decirlo. En esas condiciones una embarcación no navega a máxima potencia, ni siquiera a velocidad crucero, porque mientras más bravo es el mar, se tiende a disminuir la velocidad, ¿ya? O sea, no tampoco es que sea muy lógico que voy a analizar la resistencia a una condición que evidentemente voy a evitar, ¿sí? O sea, mientras más bravo es el mar, yo voy a reducir. Y incluso hay algunos casos donde es tan fuerte la marea que no, ya no debes navegar, sino es velocidad cero, ¿ya? De hecho, buscar la forma de que no avanzar, porque si avanzas cuando las olas son muy grandes, puedes comprometer, digamos, la navegabilidad de una, o la estabilidad, por así decirlo, de una embarcación. Ya, o sea, si tu pregunta se refiere a cómo calcular la potencia en una condición en las cuales el mar es muy muy tormentoso, muy intenso, no se predice la potencia en ese caso, porque es preferible o navegar a mucho menores velocidades o simplemente no navegar hasta que pase esa situación, hasta que esté más calmado en condiciones que sí se pueda navegar, ¿ya? En el caso de Amadeo García no, son condiciones, llamémoslas normales de navegabilidad, no críticas. Pero sí debería, probablemente haya embarcaciones ya mucho más grandes que sí consideren ese escenario, pero el método de Amadeo no. Sí, Ana, en realidad, para complementar, Joel, sí se podría considerar el efecto de la corriente con un factor adicional. Podría investigarse y mejorar el modelo que se tiene, claro que sí, para embarcaciones menores de 24, de 25 metros, también
incluyendo el efecto de corrientes particulares de ciertas zonas de pesca también, ¿no? Sin embargo, en el Perú no se ha hecho investigación, casi nada se ha hecho. La verdad, hay mucho que hacer, ¿no? Pero yo estaría más interesado, por ejemplo, en incluir la resistencia de la corriente de un río, ¿no? Porque eso sí yo creo que sería más, digamos, relevante para la estimación de la resistencia al avance. Aparte que hay olas, aparte que hay friccional, hay una corriente. Entonces, consecuentemente, yo creo que allí creo que valdría la pena, en un río. En el mar, no, los efectos de las olas y lo random que es, y al estar una embarcación navegando arriba, a nivel de superficie, ¿no?, del agua, consecuentemente, no es tan relevante el efecto de la corriente, pero sí se podría considerar teniendo de repente una zona de pesca particular que hay que identificar y que hay que cuantificar. ¿Me dejé entender? Ah, ya, correcto. Y, por ejemplo, en una represa donde, bueno, hay embarcaciones bastante pequeñas, ¿no?, inferiores a 10 eslora que he visto, en las zonas de turbinas existen ciertas corrientes como que arrastran a la embarcación. Ahí también estas resistencias, digamos, que tendríamos que considerar son un plus, un extra, un como otro factor adicional. Sin duda, sin duda. Una curiosidad, lo que ha dicho Joel, que se puede llegar a, digamos, apagar lo que viene a ser el motor cuando hay la marea, son bastante pronunciadas. Todo lo que estamos actualmente haciendo es bajo, bueno, es ideal, ¿verdad? Vamos a, se está realizando los cálculos en un Maxur o Rinoceros en forma ideal, la estabilidad. Es decir, yo podría considerar que estamos haciendo una estabilidad con un motor apagado. ¿Y cómo influye, en todo caso, cuando decimos que el cabeceo que tiene, el GZ que tiene, que se produce en las inclinaciones a babor, estribor, y el que se restablezca para que no llegue a volcar la embarcación, ahí puedo considerar que el motor no debe estar apagado, sino encendido, y el cual también es un ente que me ayuda a restablecer a un GZ mínimo para que no suceda es el volteo de la embarcación? Bueno, esa curiosidad me ha surgido, ¿no?, con lo que viene a ser que el motor apagado y los diseños que estamos haciendo, ¿sería con motor apagado? No, ahí hay que aclarar cierto aspecto que de repente sea malinterpretado. Hay que recordar lo siguiente: una embarcación no puede apagar su motor. ¿Por qué no puede apagar su motor? Porque puede enfrentarse a una ola en una condición tal de que le puede hacer perder la estabilidad y voltearse. La embarcación tiene que estar con su motor siempre prendido. ¿Pero qué pasa? Los modelos, el modelo de la IMO para la estabilidad, para el checklist de estabilidad que debiéramos pasar, se ha hecho con estadística de embarcaciones que han naufragado. ¿Ya? Y han naufragado a tu motor prendido, ¿no? Solo que se ha relacionado ciertos parámetros del casco, ¿no?, con la curva GZ, ¿no? Y por tanto, se ha pedido un GM mínimo, ¿no?, y que los GZ tengan ciertas particularidades. Ya, pero definitivamente es un análisis, si bien es cierto, estático, en aguas tranquilas, pero es un análisis. No estamos, digamos, en operación. No estamos en operación.
Porque nosotros debemos saber que cuando diseñamos un carro, el carro se va a dedicar a moverse por todos lados. Pero nosotros buscamos las condiciones ideales, ¿no?, de funcionamiento de ese carro, que puede ser uno estático, puede ser uno en la aceleración y otro en la etapa ya estable, ¿no? Puede ser en la etapa transitoria, en la etapa, repito, puede ser en la etapa, el estudio que se le hace a ese carro puede ser en la etapa estable, puede ser en la etapa transitoria, puede ser ya en la etapa estable, ¿no? Entonces, consecuentemente, son estudios que se realizan. Una cosa son los estudios y otra cosa es la operatividad de la embarcación. Claro que en los estudios yo quiero garantizar una buena operatividad. Es por eso, mira, y acá viene lo importante, es por eso que se estudia la embarcación de manera estática, se estudia la embarcación de manera dinámica, se estudia la embarcación en escenarios de olas regulares, se estudia la embarcación en escenario de olas irregulares. Entonces, son estudios que se le realizan a las embarcaciones, ¿ya? Y eso es distinto, ¿no? Y es diferente a pensar en la operatividad. Claro que la operatividad es diversa. La embarcación también está en muelle estática, ¿no? También lo sacan a la embarcación para hacerle mantenimiento. Ahí está estático, ¿no? Está en muelle, con el motor apagado, está operando, etcétera. Son muchos escenarios. Los estudios de diseño que se hacen también en varios escenarios. Un escenario estático, un escenario transitorio, un escenario ya estable de movimiento. Y es por eso que se estudia la estabilidad. Y acabas de cuestionar la estabilidad al decir que la estabilidad la estamos trabajando como si fuera aguas tranquilas, como si fuera estático. Es verdad. Es por eso que las normas de la IMO han sido arduamente criticadas, al punto tal que la IMO convocó a todos los ingenieros navales del mundo, investigadores, a desarrollar unas nuevas normas. Y han salido ya ahora la segunda generación de estabilidad de las embarcaciones para justamente reproducir con mejor precisión, ¿no?, lo que ocurre en un escenario real en alta mar. La segunda generación de estabilidad va más allá. Mostrarlo en este diplomado no vale la pena. Podría ser un tema de discusión en el futuro. ¿Ya? Del mismo modo, volteo la página y estoy en el... Cuando estudiamos una embarcación de manera dinámica y vemos o queremos garantizar que el motor no se desprenda de su base o los tripulantes no se caigan al agua o no sientan mucho mareo o no agiten mucho el pescado y pueden malograr la calidad del pescado, se estudia el sea keeping. El sea keeping tiene que ver con los movimientos del barco, tiene que ver con ciertos parámetros permisibles que el cuerpo humano puede soportar para tener un confort a bordo del barco. Entonces, en realidad, lo que se hace es un gran número de estudios, no solo para garantizar buena velocidad, para tener un buen motor, para tener una buena estructura, para tener una buena estabilidad, sino también para tener una buena dinámica de navegación. ¿Me dejé entender, Ana? Sí, correcto. Es decir, ahorita estamos nosotros con, bueno, la normativa que nos han proporcionado es una normativa con la primera generación. Aún esa normativa de la segunda generación que nos dice esa ¿cómo se dice? Es libre como para que uno la pueda obtener, como estar en transparencia, sí, y uno pueda descargar esa información, pregunto. Sí, correcto, sí, correcto, sí, correcto. Pero la primera generación está normada, o sea, es vigente. Pero
Yo siempre recomiendo ir a la segunda generación de la estabilidad, ¿no? Ver, evaluar si pasa o no pasa la segunda generación de la estabilidad, que es por el momento opcional, ¿no? Pero está regulado por la IMO y se puede descargar. Ay, ya, correcto, ingeniero Mantari. Gracias. Excelente, fuerte. Bueno, ya hemos cumplido la hora y agradecemos la clase muy, muy interesante del profesor Joel Huertas y el ingeniero José Mantadi. Muchas gracias con todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos y no se olviden de la instalación de los software que ahorita mismo lo voy a estar creando las carpetas en el Drive para que pueda instalarlo. Buenas noches a todos. Gracias, fuerza. Gracias.